Con la reciente noticia del regreso de Rafa Becerra a Banda Carnaval, los aficionados de la música grupera tuvieron esperanzas de empezar a ver a sus vocalistas favoritos reunidos con las bandas con las que un día alcanzaron la gloria. Tal fue el caso de Jorge Medina, quien por muchos años fuera el vocalista de la arrolladora Banda Limón, con quienes ganaría reconocimiento y fama del público nacional e internacional. Los fanáticos de la arrolladora emitieron comentarios expresando su deseo de ver a Jorge Medina nuevamente entre las filas de la agrupación, pues consideran que desde que decidió formar su propia carrera, la banda no ha vuelto a tener el mismo éxito. Dichos comentarios llegarían hasta el mismo Jorge Medina, quien se encargaría de terminar con las ilusiones del público. Cabe mencionar que estas eran totalmente infundadas, pues ni el cantante ni la agrupación han dado indicios de un próximo reencuentro. Jorge Medina aclaró que no habría ningún tipo de reencuentro ni de posibilidad de regresar a la arrolladora, expresando en un comentario el siguiente mensaje. Si regresan Amber y Johnny Depp, ni aún así habría esperanza. Estuvo peor que eso. Ahora imagínense nada más. Cada quien, con muchísimo respeto de mi parte para todos. Permítame el placer de seguir siendo feliz este día y los que me preste Dios. Libre. Que tengan un gran miércoles. Yo juego base hoy. Con este claro y contundente mensaje, Jorge Medina descartó cualquier posibilidad de volver a formar parte de la agrupación a la que perteneció por tantos años y le brindó parte de la fama de la que goza en la actualidad. Dicho sea de paso, este comentario no pasó desapercibido para muchos seguidores del artista, por lo que hubo réplicas para Jorge, emitiendo toda clase de opiniones personales, desde mensajes de apoyo al artista en su nueva etapa como solista, hasta mensajes que expresaban tristeza al saber que un reencuentro no está ni estará dentro de los planes de Medina. Mensajes a los que Jorge Medina respondió de una manera directa, expresando que simplemente tanto él como la arrolladora tienen planes muy diferentes y que no hay resentimiento de por medio, de hecho, hay cariño. Ellos, la arrolladora, están trabajando en lo suyo y muy bien, creo. Les deseo suerte y lo mejor. Yo también. Vienen no uno, sino 10 videos de mi nuevo disco. Fabrico mis metas y mis nuevos proyectos. Y la persona, Jorge, estamos enfocados en muchos proyectos que ya están lejos de todo ese tiempo. Fabricar fantasías es una manía. Sinceramente, ni la arrolladora y ni yo tenemos intenciones de regresar a nada. El ciclo está totalmente cerrado y a lo suyo cada quien. Siempre con respeto, siempre con buenas palabras, le agradezco a la vida cada minuto vivido. Mi mirada es hacia el frente y vivo mi día nada más. Al tiempo y mucha suerte a los arrollafans, que a su vez se sabe que son mis fans también, y al territorio Medina, que a su vez le gusta la música de ABL. Aquí no hay regresos, pero no hay problemas. De hecho, hay amor. Gracias a Dios. Finalizó Jorge Medina para aclarar la situación a todos sus fans. Por el momento el cantante se encuentra enfocado en su proyecto como solista, con el que lleva poco más de 4 años brindando a su público un poco de su propia esencia y el talento que lo caracteriza. Aunque nos queda más que claro que este reencuentro es algo prácticamente imposible, también sabemos que en la escena musical y en el mundo del espectáculo todo puede suceder, y las posibilidades son infinitas. Por lo pronto, podremos seguir disfrutando de la música de Jorge Medina y sus nuevos lanzamientos próximos a anunciarse. Soy Daniela Márquez y recuerda, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.